del Señor. Aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense. Vamos a escuchar ahora del Nuevo Testamento unos textos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo? Hemos sido incorporados a Él en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva, porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió el pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Aleluya. De pie. Aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, tu misericordia es eterna. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Aleluya, 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 alelu
transcurrido el sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían una a otra: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como él les dijo. Amadísimos hermanos en Cristo, queridos hermanos del Consejo Pastoral, queridos hermanos de los grupos de apostolado y asociaciones, estamos reunidos para celebrar con toda la Iglesia el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la soberbia del demonio. Estamos reunidos como Iglesia para extender los brazos al cielo, para hacer un acto de fe y reconocer que Cristo Jesús es el proyecto del Padre Celestial para salvar al hombre. Desde que empezó la Cuaresma, tuvimos la gracia de oír aquellas palabras del profeta Amós: todavía es tiempo, porque Dios le gusta darnos esperanza, porque Dios no quiere amenazarnos, Dios no quiere castigarnos, sino que Él quiere abrir una puerta de salida, una puerta de esperanza, una puerta de fe. Y por eso empezamos la Santa Cuaresma recibiendo este signo de la ceniza con las palabras del profeta: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así caminamos cada viernes rezando el Santo Viacrucis, meditando la palabra de Dios domingo a domingo. El domingo pasado llegamos a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, que entró triunfante a Jerusalén. Entró con palmas, agitamos las palmas, gritando como los israelitas: bendito el que viene en nombre del Señor. Como Iglesia lo aclamamos Rey y Señor. Y estos días de la Semana Santa
para hacerla solemne. Cada asociación, cada grupo de apostolado vinieron para rezar conmigo. Le ofrecimos en cada fresca mañana una oración a través de los salmos, a través de